se va escuchando o aún nada, si me pueden indicar, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Se me llega a escuchar o aún nada, por favor? No sé si se me está escuchando. ¿Aló? ¿Se escucha o no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy estamos dando inicio a este proyecto, ya que por el 2015 ya estábamos realizando este tipo de en vivos con el proyecto que era IT Talks, el cual estaba con Jason Soto. Y después de mucho tiempo me estoy reanimando a compartir con la comunidad a través de este medio, por Twitch específicamente, con el objetivo de poder llevar de una forma amigable y amena lo que es la seguridad informática. En esta primera oportunidad, lo que tengo pensado específicamente es hacer pequeños, inicializar más bien, trabajando con ustedes, haciendo el script, el que he empezado para Active Directory, que es LazyPath, que es Lazy Pentest Active Directory. Luego de ello, poder ir viendo con todos ustedes alguna herramienta, alguna utilidad, o bien ir programando algún tipo de funcionalidad que a todos nosotros nos llegue a servir, ¿no? Siempre y cuando, y que tengan paciencia, porque muchas veces no manejo muy bien lo que llega a ser Bash o Python, y me va a tocar estar haciendo prueba y error, prueba y error. El objetivo además es de tener un poco de espacio para compartir con todos ustedes, llevar todo lo que es el proyecto de Sniffer Labs hacia cada uno de ustedes. Principalmente, lo que adicional a todo esto quiero hacer y quiero llegar a promover es de que compartamos en comunidad. ¿Qué queremos decir o qué es lo que quiero decir con esto? De que vamos a empezar con la frase back to root, volvamos al inicio, y que vamos creciendo en comunidad. Inicialmente no pienso o no tengo pensado resolver máquinas de Hack the Box. Para ello vamos a tener, y sabemos que hay mucho contenido en internet, tenemos el material de IPsec, por ejemplo, que ustedes lo pueden ver. Vamos a tratar de hacer pruebas y ataques en entornos controlados, explicando, por ejemplo, lo que llega a ser SAM2Admin, PrintNightmare, y tratando de hacer algunas entradas del blog, llevarlas a este formato. Tal vez en algún momento estemos haciendo algún tipo de haciendo algún juego, jugando, charlando, respondiendo alguna pregunta de todo aquel que tenga una duda o que quiera aprender. Sí, no sé qué es lo que ustedes quisieran que hagamos en este pequeño espacio que estamos creando. Respecto a la hora y a las fechas en particular, inicialmente van a ser los días sábados en este horario a las 10 de la noche. No estoy descartando aún de que lo realicemos, por ejemplo, entre semana, después de mi trabajo, más o menos 8 de la noche, 7 de la noche, GMT-4, entre semana, y los días sábados. Sé que para muchos que son de España, como en el caso de Daniel Marzo, es un poco demasiado tarde, podemos ir allá, creo que ya es las 3, 4 de la mañana aproximadamente. Por eso quiero darles las gracias a los que están desde España escuchándonos. Y lo principal es querer compartir, poder tener un feedback. Y Elden Ring, no sé si vaya a jugar Elden Ring, no lo sé todavía, ni sé qué tipo de juego. Tal vez voy a tratar de buscar algunos juegos que estén relacionados a seguridad informática de los que habían en antaño. Recuerdo que había uno que tenías que conectarte por Netcat, activar un Sub7 y algo así. No recuerdo bien cómo era este juego. Así que lo que quiero es poder traer ese tipo de contenido,
poder compartir el material. Y como les decía, y principalmente lo que vamos a hacer ahora es mostrar lo que es LazyPad, hacia dónde quiero apuntar, y desde el próximo en vivo vamos a empezar a adicionar nuevas funcionalidades. Así que para eso vamos a inicializar justo en este momento. Estamos compartiendo acá lo que es el blog. Si alguno de ustedes no conoce el blog, pueden ir a snifferlabs.com y acá tienen todas las entradas que vamos compartiendo. El GitHub está justamente, es github.com/sniffer, y dentro del mismo GitHub van a tener ustedes lo que es los distintos programas, distintas herramientas que vamos creando o vamos compartiendo con todos, con el fin de llevar un poco más de hacer algún tipo de automatización. Lo primero, lo tienen acá, que es el script, que es LazyPad, que ustedes van a poder acceder al mismo cuando ustedes gusten. Vamos a ir actualizando, vamos a ir generando distinta funcionalidad sobre este script y vamos a trabajar en dos ramas. Una que va a ser el main, que aquí va a estar ya probado, validado completamente el script, y luego que van a tener el dev. En este lado de dev, como pueden ver, ya se tiene algunas actualizaciones, algunos cambios. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer con este Lazy Pentesting Active Directory? Tiene distintas funcionalidades, entre ellas está la primera, que es verificar las herramientas que vamos a utilizar. Quiero que sean la mínima cantidad de herramientas sin tener mucho software para instalar. O que si levantamos un Kali, un Parrot o cualquier otra distribución de pentesting dedicada, ya lo tengamos todo el software instalado. Pero vale aclarar que estoy utilizando, por ejemplo, algún Bloodhound Quick Win, por ejemplo, o algún software adicional, que sí vamos a necesitar un proceso de instalación. Entonces, para no ir contra este problema, tengo pensado posteriormente adicionar un módulo de instalación que por ahora no está funcionando, ya que solo verificamos si el software está o no está instalado. Uno de los primeros que vamos a trabajar y vamos a hacer es un null session, que con esto vamos a tratar nosotros de identificar por medio de sin credenciales en el directorio activo, obtener la mayor cantidad de información, siempre y cuando el servidor, o en este caso el controlador de dominio, sea vulnerable. Que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, empezando, tenemos en el mismo blog una pequeña gráfica de lo que queremos hacer. Gracias, Half Tamayo, por seguirnos. Buenas noches, ¿cómo estás? Y lo que tenemos en mente con esto, como les decía, es trabajar de estas dos maneras. Primero, la instalación es un git clone y de primera van a tener el menú de LazyPad. Una vez que ya tengan el menú, les va a crear como inicialmente estaba el script pensado para que sea todo como datos hardcodeados, lo vamos a decir, que este es el primer post que compartimos. Lo que tenemos es el chequeo y verificación de herramientas, el null session, enumeración del directorio activo, verificar vulnerabilidades en el AD, password cracking, cuando hacemos un ataque al dominio, por ejemplo, buscando, haciendo un Kerberoasting inicialmente, y posteriormente podamos hacer el proceso de password cracking. Lancé hace una semana, dos semanas atrás, qué sugerían para poder hacer este proceso de password cracking, y ganó Hashcat. Por lo tanto, lo voy a implementar inicialmente solo con Hashcat, pero tengo pensado de que tú puedas decidir si lo vas a hacer con Hashcat o con John the Ripper, para que puedas tener ambas opciones y ambas funcionalidades. Incluso
tengo en esta etapa de password cracking que nosotros como usuarios adicionemos algunos posibles credenciales o posibles passwords y que posteriormente el script nos ayude a generar todas las posibles combinaciones, todas las permutaciones en específico. Entonces, para verificar las herramientas, actualmente tiene un listado de herramientas que requiere y les avisa en el caso de que no tengan alguna de ellas. Yo soy Team Hashcat, por la pregunta que hace Daniel Marzo, si somos Team Hashcat o Team John. Yo prefiero Hashcat, por la permisividad y rapidez que podemos tener con el mismo Hashcat. Lo que podemos hacer es para otro live dedicarnos en explicar lo que es Hashcat versus John the Ripper y ver cómo trabaja cada uno de ellos. Y esto lo vamos a dejarlo para un próximo live específicamente. Entonces, para Null Sessions, como no vamos a necesitar ningún usuario y ningún credencial, lo único que necesitamos es indicarle lazypadsh -i y la dirección IP. Y con la flag -n correspondiente a un Null Session. Una vez que ejecutemos el Null Session, nos va a verificar. Inicialmente verificamos la información del controlador de dominio, que llega a ser el hostname, el nombre del dominio y extraemos. Y luego verificamos credenciales en el sysvol, el GPP password. Que con esto nos va a ayudar a identificar pequeñas y potenciales vulnerabilidades en nuestro ambiente. Esta funcionalidad con la que estoy trabajando es todo con CrackMap. Van a ver en el mismo código que hago grep, set, cut, que de seguro vamos a encontrar alguna forma de mejorarlo, que ese es el objetivo. Usamos GPP decrypt para encontrar, y esto es que viene dentro de la suite in packet para poder extraer si obtenemos algún credencial en el sysvol. Tengo pensado, y aún estoy viendo cómo llevarlo a cabo, de adicionar lo que es LDAP Search. Estoy viendo si voy a usar LDAP Search como tal o utilizar alguna herramienta de tercero para tratar esta información. Luego por un read brute, que lo voy a hacer, ya lo tengo pensado directamente con CrackMap Exec, que tiene la funcionalidad. Y luego verificar directorios compartidos a través de CrackMap con el módulo Spider Plus. Luego de obtener todos estos datos, el mismo script permita identificar en cuáles hay información, clasificando por los que sean txt, luego .docx, que tengan palabras clave, por ejemplo, que pueda ser password, creds y todo eso dentro de un diccionario que nosotros podamos alimentar sobre el mismo script. Para la etapa de numeración del directorio activo, ya vamos a necesitar contar con un credencial en dominio. Y lo primero que vamos a hacer es enumerar usuarios, extraer información a través de Bloodhound. Luego de que extraigamos esta información con Bloodhound, hacer un LDAP enumeration para extraer por LDAP toda la información que nosotros podamos requerir. Ahora, esta opción de trabajar con LDAP es en el caso de que Bloodhound no funcione, que ya me ha tocado algunos escenarios en el que no funcionaba Bloodhound, sí funcionaba LDAP, y se puede trabajar con ambos. Evidentemente, trabajar con Bloodhound nos va a abrir muchas puertas. En el blog tengo entradas previas a este post hablando sobre lo que llega a ser Bloodhound en particular y herramientas relacionadas al trabajo en un AD, en un Active Directory. Por ejemplo, QuickWin, luego CypherTooth, que nos permite generar grafo dentro de los grafos de Neo4j, que es la base de datos con la que Bloodhound se autentica para poder nosotros tratar y analizar los datos. Luego, dentro de eso, hace la búsqueda en el GPP password y, como pueden ver, aquí nos indica si ha detectado o no,
Y en el caso de que sí detecte, nos manda el mensaje que sí ha encontrado el credencial. En esta primera versión, en esta versión inicial, no sé aún si mostrar en pantalla los resultados de los datos o directamente en el módulo que ya se tiene de reporte. No sé ustedes qué opinan en este punto. Si lo vamos a mostrar en la misma pantalla del script y adicionalmente en el reporte, o solo lo vamos a dejar en el reporte. No sé ustedes qué opinan. ¿Cuál lo ven más? O al final ambos, porque al final solo es mandar un eco y mostrar la información. E incluso estaba pensando de que tú puedas decidir en el fichero de configuración que ya está creado, que tú definas si lo vas a hacer público o no esta información. Aún estoy ahí en esa duda. Luego de eso, quiero en esta etapa de poder trabajar, que adicionalmente verifiquemos lo que son las políticas, la política de passwords dentro del mismo controlador de dominio. Aparte de que lo vamos a extraer por el IDAP, también se haga una consulta con CrackMap para obtener y verificar los datos. Todo esto para ver si hay alguna falla en la política de contraseñas. Lo que voy a hacer y estoy implementando y está en el to-do es el top 16 Active Directory Vulnerability. El top de vulnerabilidades en un directorio activo. Entonces, por lo tanto, estoy empezando a implementar cada uno de estos con la intención de hacer una configuración correcta. Por ejemplo, actualmente ya detecta si hay algún usuario con el atributo de admin count seteado para que posteriormente pueda tener algún privilegio y sea una cuenta olvidada en específico, o que en algún momento tenía un privilegio administrativo y ahora nosotros podamos explotar aún con una mayor cantidad. Luego aquí están distintas opciones, el número de usuarios con privilegios elevados, todo esto trabajando desde el mismo LDAP como también desde el propio Bloodhound, que tengo en el to-do implementar todos estos top 16 para trabajar. Este top 16 lo tienen aquí en el chat por si lo quieren ver y quieren seguir en particular. Luego de esto, vamos a hacer adicionalmente, y ahora ya está implementado, lo que es un check de vulnerabilidades. Este chequeo de vulnerabilidades estoy trabajando con CrackMap y Enmap, ya que CrackMap Exec, En el último release que lo han hecho público para todos, ya cuenta con algunos módulos para detectar Zero Logon, NOPAC, MS-17, Petit Potam. Entonces, en este caso acá podemos ver que nos está dando qué son vulnerables y cuáles no. El MS-17-010 estoy trabajando ahora con Enmap, porque con CrackMap me estuvo dando problemas, ya que no está llegando a funcionar del todo bien el script. Y el mismo desarrollador, el creador de la herramienta, lo menciona que solo le ha funcionado en Hack the Box. No sé a qué se debe, aún estoy haciendo pruebas para tratar de identificar. Adicional a todo esto, tengo pensado, como está en el mismo post, adicionar lo que es en NTLM Scanner para encontrar algunas vulnerabilidades. Y como les mencionaba, se tiene un módulo para generar un pequeño reporte. En la primera versión tenías que mandar el usuario y la contraseña de Bloodhound. Bueno, no de Bloodhound, de Neo4j, para que se autentique y nos genere el reporte a través de Bloodhound Quick Win y que nos genere el formato del reporte. Ahora, en la nueva versión, esto ya totalmente ha cambiado. Lo que tenemos es, por ejemplo, cantidad de usuarios en el dominio, usuarios con privilegios con permiso de admin count igual a 1. Usuarios que no expira la contraseña igual nos va a listar, por si hay algún usuario crítico. Luego dentro de esto nos dice, por ejemplo, en el reporte nos va a dar cuáles son
qué equipos son a un Constraint Delegation, cuántos tickets de SPN tenemos, qué usuarios no se han logueado, toda esta información extrayendo con software que ya nos permite obtener esta información. Aquí es, yo estoy trabajando esto con la idea de automatizar estos procesos que podemos ejecutarlo la primera vez y no olvidar ese flujo que deberíamos de cumplir, que nos puede salvar para obtener algún tipo de información. Luego tenemos las vulnerabilidades con la referencia del exploit que podríamos utilizar. Perdón. Tengo pensado adicionar esto sobre la herramienta de reporte de Pentesting con Obsidian, que estoy haciendo un pequeño vault con Obsidian, que es el software que uso para registrar datos, y que se puede integrar dentro de esto, que ya que nosotros podamos trabajar, lo podamos tener respectivamente. Entonces, lo tengo pensado adicionar y que nosotros podamos generar toda la información de una manera más amena dentro del mismo Vault, que aún está en una etapa de integración e ir avanzando poco a poco. Luego, las funciones no implementadas, como les indicaba, era Password Cracking, Full Attack Active Directory, Attack Domain y las mejoras que aún estoy implementando y creando. Pero, adicional a esto, como les indicaba, en la rama Dev tienen ya una nueva funcionalidad ya implementada. Esta nueva funcionalidad ya tiene como objetivo, por ejemplo, había algo que estaba dudando y pensando cómo hacer, que era la internacionalización. Es decir, que podamos nosotros enseñar en español o inglés. Muchas gracias por seguirnos, Corbus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Desde Paraguay, muchas gracias por estar presente. ¿Qué hora es allá en Paraguay? Disculpa. Te cuento que estamos en este momento viendo un poco de lo que vamos a trabajar, presentándoles lo que es LazyPad, el script de para perezosos para hacer pentest en un Active Directory. Y tenemos acá, vamos a estar un momento más conversando. Acá en Bolivia ahorita es las 10:28, 10:27, así que estás una hora adelantado. Muchas gracias por estar. Lo primero que tenemos, y como estábamos comentándoles, es que actualmente ya tenemos un fichero de configuración con parámetros y variables. Podemos cambiar el de idioma de español e inglés. Y adicionalmente se ha hecho un cambio de variables. Por ejemplo, aquí en el config.cfg vamos a poder ver que tenemos tool language, que es en utils y está en inglés. Por lo tanto, si alguien habla en francés, alguien habla en portugués, en italiano, pueda ayudarnos a traducir la herramienta. ¿De qué manera? Si nos venimos aquí al repositorio, vamos a ver aquí hay que un en y es. Entonces, si accedemos, tenemos aquí de cada uno, ¿no? Check software, checking required software. Y de cada uno vamos a ir cargando aquí para que podamos trabajar directamente. Hola Darkout, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar presente en el primer stream. Saludos a México. Lo mismo tenemos, por ejemplo, en español. Entonces va a ser mucho más fácil poder modificar algún nombre de una variable o algún dato en particular. Si encuentran algún error, lo que sea, por favor hagan un pull request. O por último, registren un issue. Por ejemplo, ahorita está lo que es el Multilanguage Support, que lo estoy terminando. Espero terminar en esta próxima semana y aún más con ustedes ir completando. Quiero agregar, por ejemplo, la funcionalidad de pass de hash, la instalación de las herramientas, que son algunas funcionalidades que la veo como necesarias antes de que el script crezca aún más y que sea luego difícil de poder seguirlo. Dentro del fichero de config vamos a tener la información del mismo script, el workspace, que donde se va a almacenar toda la información. Estoy pensando aún esto, si que extraer a partir del nombre de dominio. Por ejemplo, el nombre de dominio es DinoCorp,
Entonces aquí se cree un directorio que sea DinoCorp Lazypad, por ejemplo. Aún estoy eso validando cómo hacerlo de forma única para que nosotros podamos trabajar. Luego, dentro del mismo config.cfg, van a poder ustedes setear el usuario de Blue de Neo4j y la contraseña, tanto el user como el password. Acá está, por ejemplo, con Neo4j y Exegol for the win, porque estoy utilizando para hacer todas mis pruebas lo que es el framework Exegol, que es un wrapper para trabajar con contenedores de Docker. Me gustaría el próximo live hablarle solo de Exegol, por ejemplo, o dedicar un momento a hablar sobre Exegol y que podamos ver cómo trabaja, cómo funciona entre todos. Luego, para password cracking, configurar las reglas y el wordlist. ¿Qué wordlist vamos a trabajar o con qué reglas se va a trabajar con un directorio en específico? Estoy con la idea, pero aún no estoy del todo seguro, de que se pueda tener notificaciones por Telegram. Estas notificaciones debería de ser solo informativas, como por ejemplo, se encontró un nuevo credencial cuando se haga el proceso de password cracking, o se craqueó al domain admin y solo envié domain admin cracked, solo ese tipo de información, puesto que estamos trabajando con un AD y hay información sensible, y solo debería de mandar algún tipo de información muy en específico. Para esto solo vamos a necesitar agregar el token y el ID de Telegram. Esto aún está en desarrollo, no lo tengo aún bien pensado o cómo vamos a trabajar. Luego la parte de los colores que estoy inicializando y el software que vamos a utilizar, que estoy todavía viendo dónde va a ir específicamente. Entonces, el script como tal, los principales cambios que ha tenido, como pueden ver, es que ya tenemos la internacionalización y la parte del lenguaje lo tenemos acá en Change Language. Ustedes van a decidir y como pueden ver se hace un set menos i y donde detecte en lo cambia es y está en es lo cambia en i para poder hacer la internacionalización. Y en el proceso de internacionalización leemos el source con el config.cfg y tool language. Aún podríamos cargarlo de una sola manera en source para que sea más limpio, un poco más limpio el código. Y a la par, por ejemplo, estas tools, igual mandarlas al config.cfg para que desde ahí leamos todas las herramientas que tenemos que utilizar. Luego de todo esto, lo que llegamos igual a tener específicamente con Lazypad es, por ejemplo, acá está el cambio de idioma que vamos a poderlo ver en este momento. Y vamos a ver que funciona correctamente una vez que estamos trabajando y cómo vamos realizando. Y aquí está primero en inglés. Nosotros, si queremos cambiar el lenguaje, hacemos con Lazypad menos L. Y aquí nos va a indicar si queremos es para español en para inglés. Encontré que había una forma un poco más compleja, o por lo menos un poco compleja, para hacerle esta traducción. Entonces me ha ocurrido esta forma. Tal vez sea un poco como decimos regularmente, chanchito, pero cumple con su objetivo. Muchas gracias, Sudak, por darnos el follow. Max for igualmente. Gracias Sinfire por el raid. Bienvenidos a los nuevos. Lo que estamos haciendo es el primer live de Sniffer Labs, del proyecto Sniffer Labs. Y estamos hablando un poco del script que estoy desarrollando. Y tengo pensado hacerlo igual con ustedes. Es decir, que podamos sentarnos juntos y empezar a hacer algunas modificaciones de ser necesario. Y además ir viendo algunas herramientas. Ya en el chat ya mencionaron algunos que quisieran, por ejemplo, que hablemos sobre Hashcat versus John the Ripper, explicar cómo funcionan. ¿Qué tal, Sudak? Bueno, esto es un script que nos va a permitir encontrar vulnerabilidades en un AD, hacer todas las
pruebas comunes o tradicionales que deberíamos de realizar para hacer una automatización. Por ejemplo, extraer información por null session, enumerar el directorio activo, identificar usuarios con privilegios, gracias a Bloodhound, a LDAP Domain Dump, dumpear esta información, verificar vulnerabilidades como ser Zero Logon, NOPAC y adicionales, luego hacer un proceso de password cracking cuando hagamos un Kerber Roasting, un ASP.NET Roasting en particular, por si lo tenemos que hacer. Entonces, la idea es ir incrementando cada vez y que ustedes lo puedan ir viendo de a poco. Aquí ahorita acabo de, si ustedes ejecutan LazyPad, van a tener el script más la referencia al post donde estamos hablando de todas las funcionalidades que va a tener el mismo script. ¿Me pueden confirmar si se está cortando el live, por favor? ¿O solo es a Snake? El resto, por favor, si me pueden decir si hay algún problema o algo. Elefantis Grant, muchas gracias por el follow. Bienvenidos. Entonces, Snake está con problemas de conexión. Luego, el script adicionalmente, como lo estábamos mencionando antes, nos va a generar un reporte en Markdown, que ustedes lo van a poder visualizar dentro de lo que es la herramienta como tal, la que es Obsidian. Entonces, dentro de Obsidian, ustedes van a poder ver cómo les genera el reporte Obsidian y poder visualizar la información que lleguen a identificar con el mismo script. No, esta es la idea del plugin que tengo pensado ir viendo e ir armando. Lo que les indicaba hace un momento es, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna idea en particular, nos puedan ir diciendo para que pueda trabajar, para que podamos ir incrementando y generando una mayor fluidez con el script. Para el script sí necesitamos instalar algunas herramientas. Ahorita está en el todo, por ejemplo, que está acá, un request, bueno, un pequeño módulo para la instalación de las herramientas, que nosotros le demos los permisos y que nos descargue e instale las herramientas. Está pensado, por ejemplo, para que funcione ahorita en Exegol, que es un wrapper de Docker para trabajar y que ya cuenta con varias herramientas. Lo tengo pensado, por ejemplo, dar soporte específicamente hacia lo que es Parrot, Kali, que son las distribuciones más utilizadas, y en realidad sería todo lo que es Ubuntu y Debian, ¿no? Que desde un Ubuntu desde cero o un Debian desde cero podamos configurar todas las herramientas. Gran parte de las herramientas no existiría gran complejidad, puesto que aquí están las herramientas: Crackmap, Bloodhound, Neo4j, Bloodhound Python, que es el ingestor para irnos hacia el AD y descargar toda la información. Bloodhound QuickWin, que nos ayuda a extraer información, que solo necesitamos algunas librerías de Neo4j para interactuar. SprayHound, que es para el proceso de password spraying, autenticándonos por LDAP, y que esto se autentica hacia Blood y nos marca como OwnNet los que hayan sido los con los que hayamos obtenido un credencial. Luego LDAP Domain Dump, que es bastante rápido, podemos decir, el uso, y JQ, que es un grep para ficheros JSON. Entonces, este es el software que actualmente necesita para funcionar el script. Como les decía hace un momento, quiero configurar todo, hacer este módulo de instalación. Entonces, tal vez en el próximo live lleguemos a trabajar sobre esto para que podamos tener la funcionalidad y que de qué manera podamos ir probando entre todos que funcione correctamente.
Luego quiero agregar un módulo de actualización que nosotros podamos enviar un fichero y desde ahí ir trabajando. Inicialmente lo tengo pensado solo hacerlo en Bash. ¿Por qué razón? Porque si vamos a irnos a un entorno en particular o algo muy en específico, podamos ejecutarlo sin instalar muchas dependencias. Hasta ahorita con Bash no tengo ninguna limitación, porque es más que todo hacer un tratamiento de toda la información que el resto de las herramientas me está generando. Por lo tanto, solo va a ser agarrar la información, tratarla y luego presentarla en un formato en específico. Es de hecho que los que están trabajando con los, o mejor dicho, los que han hecho todo lo que es los scripts, tienen y las herramientas tienen lo necesario para presentar todo lo que se ha hecho, ¿no? No hay nada más allá que nosotros podamos hacer o trabajar en específico si deseamos hacer algún trabajo. Algo que siempre quise saber, ¿por qué tanto interés para ustedes los de seguridad de la información en Active Directory? Es porque es gran parte de las instituciones utilizan Windows y están dentro de un directorio activo en un nivel empresarial. Es muy común que te encuentres una infraestructura de Windows con un AD, un servidor de correo electrónico y todo bajo Windows, que estén con un Linux, por ejemplo. Hay equipos en Linux, evidentemente que sí, pero es más utilizado a nivel empresarial. Esa es la razón principal. Así es exactamente lo que dice Sudak, porque es el más usado. En todos los pentests que he realizado hasta el momento, todos han sido Active Directory, en su mayoría. Y son muy pocos aquellos que no sean un AD. Ahora, lo que ahorita estoy tratando de levantar para mostrarles es el pequeño reporte que vamos a tener de la herramienta. Así que denme un pequeño momento y enseguida lo vamos a tener. Ya estoy abriendo Obsidian y lo vamos a ver. Enseguida, por favor. No tengo ninguna prueba que haya hecho últimamente. No tengo ningún repositorio que lo tenga abierto. Entonces, la intención es que podamos trabajar sobre este script, ir haciendo los lives y que podamos hacer todo este proceso. ¿Qué es lo primero que hago cuando empiezo una consultoría? Tratar de conectarme a la red interna, obtener acceso a una dirección IP y a partir de eso empezar a hacer una enumeración de la red. Tratar de identificar equipos, servidores, servicios, usuarios, credenciales que estén. Por ejemplo, ahora hablando de eso, también podríamos adicionar lo que llega a ser Responder para que inicialice Responder y tratar de encontrar alguna credencial porque no esté configurado. No sé, ahorita se me acabo de poder tener esa idea. Muchas gracias por seguirnos, Génesis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo? Entonces, una vez que tengamos esto, quiero en realidad ir trabajando con el script y que podamos empezar a trabajar entre todos. Ustedes den ideas y vayamos trabajando. Existe y casi seguro que vamos a tener lives que vamos a estar mucho tiempo probando una herramienta, tratando de entender, comprender cómo trabaja,
Por ejemplo, he estado el día viernes, jueves y viernes he estado tratando de ejecutar Crackhound. Funciona a ratos no, y estoy haciendo para tratar de integrar una mayor cantidad de herramientas. Gran parte de esto, de lo que antes de lo que lleve al mismo script, lo voy a ir cargando en el blog con entradas, con pequeñas entradas. Por ejemplo, acá tengo el consultas a Bloodhound por la terminal con CyberRot, que nos permite sacar un pequeño reporte. El Bloodhound Quick Win, que es lo que estoy trabajando. Algún software adicional que pueda trabajar o que pueda tener, por ejemplo, Bloodhound Import y demás, que ustedes pueden ver acá en el mismo blog e ir viendo algunas herramientas. Por ejemplo, este CyberRot nos permite hacer algunas consultas, pero no quiero iterar porque voy a ir trabajando directamente. Sudac de Evil Winner M lo quiero implementar en el script, pero CrackMap nos permite hacer una autenticación por WinRM. Entonces quiero primero explotar lo máximo que pueda con CrackMap Exec. ¿Y por qué razón? Porque justamente en el blog estoy generando distintas entradas sobre CrackMap Exec. Entonces, si van acá, ahorita tenemos dos entradas en las que estoy explicando el uso de CrackMap. Y igual algunos días de estos podemos estar juntos haciendo un post para el blog, ya que estoy escribiendo un post diario, y podemos ir viendo, ir trabajando. No, justamente aquí CrackMap trabaja con SMB, LDAP, WinRM, SSH y MSSQL. Entonces tengo pensado ir integrándolo con la menor cantidad de herramientas que hagan todo el trabajo. No, ya después recién trabajar, por ejemplo, con Evil Winner M. Para el que no sepa o el que desconozca, Evil Winner M es una gema, es decir, está hecho en Ruby. Por lo tanto, es otra dependencia más para adicionar al script. Entonces, quiero restringir, por ejemplo, la parte de Kerberoasting, que ya está en la versión dev, ya la tengo ideada con qué voy a hacer esta parte. Acá está justamente. No, aquí está el proceso de la sprobe-roast que me va a extraer. Ya extraigo el fichero como tal. Y una vez que extraigo, estoy extrayendo la información a qué usuarios se han encontrado para hacer el proceso. Entonces es una forma que tengo de poder trabajar o de generar la información según lo que esté haciendo. ¿Qué días son los directos, Corbus? Lo que mencioné al inicio. Por ahora son los días sábados, pero quiero y tengo muchas ganas de no solo restringirme a días sábados, más bien hacerlo casi todos los días, por decirlos, después del trabajo. La intención de hacerlo después del trabajo es para un poco usarlo como mi forma de trabajar y de poder estar con todos ustedes. Y ir haciendo ir desarrollando, ir haciendo algún tipo de pruebas. ¿Qué tipos de comparaciones, Riseltane, por favor? Ahora, la mejor forma, y quisiera ustedes igual pedirles, es de que voy a hacer uso de lo que es esta app para Android y para iOS, que se llama TweetTimer. Acá voy a cargar en qué días voy a hacer los en vivos, ya que, como saben, Twitch no notifica si hay algún live o hay algún evento en particular. Es por ello que acá yo voy a ir cargando. Ustedes lo que hacen es se loguean con su cuenta de Twitch. Una vez que se logueen, buscan en su buscador, buscan como Sniffer Labs. Y ahí van a poder ver la fecha y la hora en la cual voy a realizar un live en específico. Sí, ¿de qué manera les va a presentar la información? Justamente aquí está. Ustedes ven próximas emisiones y tenemos el sábado 12 de marzo a las 10 p.m. y según el horario en el cual ustedes estén.
cómo lo configure. No el nombre más del en vivo. Y si hay alguna cancelación o algo, lo voy a hacer a través de ello. Entonces, me gustaría que lo puedan utilizar igual ustedes y que tengamos este medio de comunicación. Ya que voy... Por ahora van a ser los sábados a las 10 de la noche. O tal vez un poco más temprano. Y entre semana igual quisiera hacer un par de lives. Podemos ir haciendo algún tipo de comparación. Por ejemplo, como lo indica Riseltane. Como el que vamos a trabajar con John the Ripper y Hashcat. Para ver tiempo de respuesta. Por qué uno es más rápido. Por qué Hashcat es, por ejemplo, como hace un momento decía Daniel. Si soy Team Hashcat o Team John the Ripper. Ya que Hashcat trabaja con GPU. El procesamiento es mucho más rápido que hacerlo a través de... por la CPU. ¿No? Entonces todo eso vamos a ir viendo. Y por favor, si se suman a TweetTimer y pueden seguir. El software es totalmente gratuito. Ha sido desarrollado por MoureDev, que es un desarrollador. Y es totalmente gratis, ¿no? Es más que todo un aporte que él nos está realizando a la comunidad. Ahora, lo que igual voy a tratar de hacer es en los lives tener un pequeño espacio de utilizar alguna herramienta o algún script, por ejemplo, HackRepDNS, explicar cómo trabaja, cuál es la funcionalidad y por qué no, como escribo un post diario, analizar el post con ustedes mismos. Por ejemplo, aprovechando, ¿qué herramientas ustedes conocen para identificar hashes en Linux? ¿Cuál es una de las primeras que les viene a la mente? Hay dos, hash ID, hash identifier. Pero ¿qué sucede? Que ambos son de actualizaciones del 2011 y el 2015. Es un tiempo moderado. En cambio, lo que llega a ser name.hash, NTH, tiene actualizaciones constantes y continuas. Yo lo estoy utilizando como 4 meses, 5 meses aproximadamente, y me ha dado muy buenos resultados. Aparte, al estar hecho en Python, tiene una forma de interactuar y de... Bueno, es una librería en realidad, y ustedes pueden integrarlo en cualquier otro script. No permite un fichero de texto, todo, digamos, un texto, un fichero file que nos extraiga la información en formato grepeable, que haga un decode de base 64, un extreme que hace una búsqueda en algún texto, en alguna información, y adicional nos muestra la información tanto si cuál es el comando equivalente para John como también para Hashcat, que acá lo podemos ver. Por ejemplo, John the Ripper nos dice Dynamic 1400 y en el caso de Hashcat 1400. En John es RAW-SHA256. Entonces nos permite trabajar. Podemos ir viendo estas herramientas e ir trabajando conjuntamente, ir aprendiendo. En Alternative 2 sale Bloodhound como contraparte de Crackmap. No sé si Alternative 2 tiene en este sentido relación entre Bloodhound con Crackmap. No estoy del todo de acuerdo con esa comparativa, porque Bloodhound ya trata la información extraída a través de un ingestor, que llega a ser su base de datos. En cambio, Crackmap interactúa de forma directa con los datos de forma... Bueno, Crackmap más bien interactúa con los servicios propios de un AD. Entonces, en ese sentido, Alternative 2 creo que está medio mal. No sé del resto qué opina. Porque Bloodhound nos muestra una interfaz de la información que nosotros
llegamos a obtener, y no así con los datos que estemos trabajando. Denme un momento, ahorita les voy a mostrar cómo trabaja Bloodhound. Creo que tengo acá data de Bloodhound. Vamos a revisar un momento. Acá está. Se logra visualizar, ¿no? Sí, se está visualizando. Por ejemplo, esto es lo que hace Bloodhound. Nosotros extraemos a través de algún ingestor. Y luego con este ingestor, estos ficheros .json, los subimos acá, que es como un visor de la base de datos. Entonces aquí lo que nos hace es encontrar una relación. Por ejemplo, si hacemos find all domain admins, nos muestra que en DinoCorp hay el usuario administrator. Y si vemos su raw query, esta es la query que está ejecutando. Este es el valor que está aquí en la parte inferior, que es eso lo que está... A ver, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Es esto lo que está enviando, que hace un match como member of 1 y nos hace por el SSID, que esto inicializa, que nos indica que es un usuario administrativo para poder trabajar. Entonces, en vez de ver los datos como una consulta, como una query regular, lo que hace Bloodhound es mostrarnos de forma gráfica. Entonces, si hubiera algún mapa de dominio, algunas computadoras con el sistema operativo no soportado, acá empezamos a obtener la información. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una solicitud, una consulta, y me está mostrando toda la información. No, aquí, por ejemplo, me dice que hay un support @dino.core que forma parte de Enterprise Admin, pero este no es un domain admin. Pero al ser un Enterprise Admin, sí tiene privilegios administrativos. Luego vemos que hay Celia Danica, Sally Daphna, que tienen privilegios. Que aquí hay un Get Change All, que puede hacer cambios sobre DinoCorp. Que quiere decir que son ACLs mal configuradas. Entonces podríamos abusar de estas ACLs. Entonces esto es lo que nos permite hacer Bloodhound. Graficar y tener un screenshot de lo que es el dominio para posteriormente analizarlo. Entonces, gracias a esto podríamos ir trabajando o ir viendo. Entonces es totalmente diferente de CrackMap por cómo trabaja la herramienta. ¿Quién más necesita el curso básico de Sniffer Lab sobre hacking? Curso básico. ¿Podríamos generar algo como un hacking? Bueno, en realidad podríamos empezar con el hacking 101, que son entradas en el blog, las que mencionamos cosas desde cero o términos que podríamos comprender. Por ejemplo, ¿qué es comprendiendo un pass de hash? ¿Cómo trabaja un pass de hash? ¿Qué es lo que hace el pass de hash? Y sobre esto ir trabajando. Lo podemos hacer de esa manera. Como les digo, la intención del proyecto es que cada uno de ustedes, como partícipes de estos lives, puedan ir ayudando y puedan ir haciendo las cosas. Ahora, lo que les quisiera pedir, por favor, a los que están aquí en el live, que me digan: ¿qué tanto saben sobre seguridad? Del 1 al 3. 1, nada. 2, más o menos. Y 3, son unos cracks. ¿Me podrían decir, por favor? Entre 1 y 3. ¿Qué tanto conocen? ¿Qué tanto saben de seguridad? 1, nada. 2 o 3.
podemos decir que estamos entre iniciando y conociendo un poco, ¿correcto? Entonces, lo que podemos hacer es que ir viendo es trabajar sobre trabajar con ustedes para ir conforme vayamos trabajando y resolviendo sus dudas. Por ejemplo, como hace un momento preguntaron de que cómo si Crackmap es lo mismo que Bloodhound, tratarles de comprender de una forma rápida, como una pequeña parte, si es así o no es así. Y que entre todos podamos ir generando un feedback y una retroalimentación en la comunidad. Todo eso bajo este escenario. No sé si alguno de ustedes conocía el blog, el proyecto, o es la primera vez que me están viendo. Si por favor me pueden decir. Daniel me indica que alguna vez sí me había visto. Gracias, Génesis. Un saludo. Entonces, mi intención, como les indicaba, es de que podamos generar contenido en comunidad, poder ir compartiendo aún más información. Sé que este es el primer live, estamos viendo un poco de lo que de lo próximo que se va a tratar y qué es lo que vamos a hacer. Más espero que les guste el proyecto, como les decía. El 2015 estaba con Jason Soto, con Jesse Tech, en lo que llega a ser IT Talks, que fue ahí donde empecé, con el que empecé con todo este tipo de videos en específico, que acá lo tenemos el proyecto que lo inicializamos en ese entonces, que hacíamos algunos lives en vivo, que era el 2015 exactamente, ¿no? Entonces, mi intención es poder retomar esto, llevarlo un poco más allá. Estuvimos un año compartiendo y de ahí medio que el proyecto ya no siguió más allá. Así que tengo como idea volverlo a retomar y que entre todos podamos trabajar. No sé, tal vez en algún momento traigamos algún invitado, alguna entrevista, como les decía, pero la intención es de que generemos comunidad, generemos contenido adicional y además de que todos los lives se van a quedar almacenados en Twitch por los 14 días y voy a extraer de algunas partes y aparte cuando hablemos de alguna noticia o algún tipo de información lo voy a subirlo al podcast. Que por cierto, estamos en el canal en YouTube, que del mismo modo pueden buscar como Sniffer Labs, por si quieren verlo. No, acá está el canal y como ven vamos subiendo podcast. Tenemos el curso de Burp Suite, que el objetivo es, lo hice durante la pandemia, que ahora enseguida les va a aparecer ahí en el canal, más la serie de entradas que tenemos. Inicialmente Infire, Hack the Box o Try Hack Me no lo tengo pensado tocar inicialmente. Tal vez para explicar alguna prueba o alguna explotabilidad o entender algún concepto en específico, sí. Pero resolver como tal las máquinas, los box, las cajas, no.
Por ahora no lo tengo pensado. Para eso tenemos múltiples canales que realizan ese tipo de contenido. Tenemos material de IPsec, por ejemplo, igual en inglés, que para mí está en el top para este tipo de máquinas, en específicamente de Hack the Box, que pueden seguirlo o pueden hacerlo, pero por ahora no. Muchas gracias por seguirnos, Goddamer. Bienvenido. No sé si tienen alguna otra pregunta o algo. Antes de despedirnos, antes de dar fin a este primer live, ya estamos una hora aproximadamente. Por ahora va a ser solo vamos a estar con esta primera hora. El próximo live tal vez tengamos un poco más. Como pueden ver, la música es... estoy utilizando lo que es de Hola Beats, que es música, es totalmente música gratuita, libre de copyright, que está disponible en Spotify, en YouTube y demás, que pueden seguir, y vamos a estar haciendo uso de la misma. Bueno, muchas gracias por estar, Daniel Infire. Muy buenas noches o buenos días, descansen. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar esta hora compartiendo. Y nos vamos a ver en un próximo directo. Por favor, no se olviden. Voy a informarles por TweetTimer si se lo pueden instalar. Sería una forma más práctica. Y aparte por las redes sociales, igual lo vamos a dar a conocer. Así que, sin más, muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Adiós.